Cuando yo viajo y escucho hablar del café de Panamá en diferentes lugares, particularmente en eventos que tienen que ver con el café en Colombia, en Estados Unidos, donde sea que vaya, el café de Panamá es considerado entre los mejores, si no el mejor. Es una referencia de calidad para el resto del mundo. El café ocurre en nuestro país por la geografía de nuestro país, por la naturaleza que nos bendice con la altura correcta, que nos bendice con el clima correcto. Entonces te permite explorar el café y este país que llamamos Panamá en todas sus dimensiones, en unas dimensiones muy, muy complementarias, y puedes conocer algo sobre Panamá que te da la idea de todo el país, su gente, su cultura, su proceso, su ingenio. Y todas estas cosas en un solo paquete, y además de eso te lo tomas y te tomas el mejor café del mundo. Si bien hace unos 20 años Panamá era absolutamente desconocido en el mundo del café, y recuerdo perfectamente, aproximadamente en el 95, cuando me fui a una convención de café buscando qué hacíamos para encontrar un mejor mercado, me fue a una convención de café. En ese momento el valor del café estaba a 60 centavos, lo que nosotros exportábamos. Nuestro costo de cosecha solamente era 60 centavos. O sea, al cosechero le dejábamos prácticamente todo el valor del producto. De la Asociación de Cafés Especiales de Panamá, nosotros empezamos hace 23 años, producto de una crisis que pasa una vez en generación. Una crisis de café que muchos productores tuvieron que vender sus fincas, incluyendo nosotros, fincas de menos altura, de más bajura, de menos de 1.300 metros. Nosotros tuvimos que venderlas para concentrarlos en de más altura. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos con la asociación, nos comenzamos a dar cuenta que los compradores de café nuestro, en estos tiempos nada más Estados Unidos era el único comprador porque era el más cerca y esto y lo otro, y venían acá, comenzaron a catar los cafés de nosotros, a probar los cafés de nosotros, y nos dimos cuenta que la altura era la que influía más en la taza. Pasamos mucho trabajo al principio con las variedades tradicionales. Este negocio es difícil. No es lo que la gente piensa, que los precios que hoy es de internacionales, del geisha, esos son cantidades muy pequeñas. Pero buscando una alternativa, dijimos, bueno, existe una nueva corriente que se llama cafés especiales. Y eso empezaba a finales de los 80, principios de los 90. Y era que algunos tostadores de la región oeste de Estados Unidos se dieron cuenta que algunos cafés sabían diferente y mejor a otros cafés. Entonces empezaban a buscar esos cafés y a pagarlos un poquito mejor. Entonces lo que fuimos fue a ver qué era lo que ellos buscaban. Para mí fue curioso llegar a donde un comprador, un importador grande en Estados Unidos, y llevarle mi bolsa de café, y cuando yo le dije de qué país era, me dijo, Panamá. Dice, no, 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 tú estás equivocado. Panamá es un canal. En Panamá no existe el café. La FAO, la Organización de Agricultura de las Naciones Unidas, la FAO, ellos hacían unos programas donde traían diferentes variedades de África. Recordemos que el café, todo el café es de Etiopía, de allá es nativo.
no es de aquí, ni de Colombia, ni de Brasil, ni de Costa Rica, es de allá. Entonces traen diferentes tipos de variedades, las siembran en este centro, en Costa Rica, en Catie, y comienzan a distribuirlas por toda Centroamérica, en el proyecto este, en el programa este que tenía. Se distribuye por Centroamérica y se distribuyen a Panamá diferentes variedades, entre esos el geisha. En los 60, ya a las finales de 60, el Ministerio del Desarrollo Agropecuario, el señor Pachi Serracín, que trabajaba en el ministerio, él fue el encargado de traer las primeras. Después hubieron unas productores privados como el señor Terman, el señor Frank Terman, que trajo también de Costa Rica semillas y comenzaron a probarlas. Mi papá, Francisco Serracín, conocido como Don Pachi, siendo funcionario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, vio las características peculiares y particulares que tenía en aquel entonces el geisha. Él fue siempre un fanático de los cafés de porte alto y decidió introducir a Panamá en el año 63 esta variedad. Sus colegas del mundo del café le dijeron que él estaba inclusive loco porque iba a sembrar un café que no tenía ningún valor, que era un café un tanto hasta problemático, porque era de porte alto, su sistema radicular era muy pobre o limitado, se moría mucho, había que tener particular cuidado en su proceso de crecimiento, producía muy poco, pero lo que era lo peor que ellos consideraban es que no sabía café, tenía otras características de sabor. Entonces, que parecía una tontería, ¿no?, sembrar un café que no tenía esas características que tenían los cafés que en aquel momento se consideraban buenos cafés. En el camino de nosotros ir entendiendo mejor el mercado, empezamos a hacer competencias de los mejores cafés de Panamá y a invitar compradores a ser jueces. Hace 20 años aproximadamente, no estoy seguro, el señor Price Peterson de La Esmeralda tenía una finca en Boquete donde esta variedad estaba y se descubrió que tenía unos sabores exóticos y de ahí empezó el geisha. El precio, recuerdo, se bajó a 40 centavos por libra, el precio pagado por los compradores. El precio de producción de Panamá en ese entonces, estábamos hablando que era, recuerdo, $1.10. Entonces, producir $1.10 para que te lo compren a 40 centavos, eso era la receta perfecta para el final de la industria. En el 2004 me tocó la suerte de estar probando una serie de como 6 otros cafés mezclados acá. Uno que habíamos aislado me supo particularmente diferente a todos los demás. No sabía nada de lo que yo había probado en Panamá, de hecho en el mundo, yo nunca había probado un café así. Un café que era súper aromático, era flores que yo no había percibido en café. Y de hecho, yo pensé, chuleta, aquí hay algo que está mal. Este café no puede saber así. Esto no es un sabor de Panamá. Siempre se cata ciega, no se sabe hasta el final qué café es. Uh-huh. Wow, este café que está aquí es bueno, este café tiene buen aroma, buena fragancia, buena taza, buena acidez, buena dulzura. Todo, tenía todo. Esto es mejor que las demás. Entonces, al final, ¿qué café es ese? Entonces, oye, Daniel, este café es tuyo, ¿qué café es este? Dice, bueno, los técnicos me dijeron que esa variedad se llama geisha, pero esa se había abandonado aquí porque produce muy poco. Pero Daniel, esto está fascinante, esto es como
un café con té, pero bien exótico, con sabores exóticos que no se encuentran y no se han encontrado en ninguna otra variedad. En ese momento yo estaba evaluando los cafés para introducirlos a la competencia del Best of Panama del 2004, año 2004. Que el Best of Panama es la plataforma que, como gremio de productores de café, armamos muchos productores para traer jueces internacionales que ellos probaran nuestros cafés en una catación algo similar a esto, con bastante, mucho más detalles, pero que en el momento ellos nos digan, este café es mejor que el otro, ¿por qué? Le asignan un puntaje en cuanto a sus características organolépticas. Entonces lo pusieron en la competencia a ver qué era y aquello llamó muchísimo la atención de los compradores. Entonces, y pagaron un precio mucho más alto porque es una planta que produce poco café y había poca disponibilidad. Entonces, ahí fue cuando se descubrió el geisha. Cuando fuimos a ver, en nuestra finca también había geisha. Y dice Daniel, bueno, es el que voy a meter a la competencia. Y vinieron los jueces internacionales a ciegas y ese café desde el principio, porque se hacen tres etapas, la primera, la preliminar, la semifinal y la final, había esa variedad, ese café quedaba súper diferente a los demás. Entonces a las finales, cuando vino la premiación, la noche de la premiación, era el geisha. Entonces desde ahí en adelante, el resto es historia. Producto de lo que se suscitó en el 2004 con el tema del geisha y ese descubrimiento, se vuelcan en el 2005 muchos compradores de café a Panamá para saber qué era el tema del geisha. En esta finca en particular, mi papá tiene variedades puras, sembradas de manera muy particular, ordenadas. Siempre fue un hombre ordenado en su manera de trabajar y tenemos 9 variedades puras. Y los compradores inmediatamente empezaron a preguntar, óyeme, pero ¿y tú puedes recolectar y procesar ese café por aparte y no los puedes vender? Y por supuesto que dijimos que sí. Y empezamos entonces a vender pequeñas cantidades muy puntuales de otras variedades, lógicamente incluyendo geisha. Entonces abrió la subasta, 3 minutos más tarde, ¡pa! Se cerró. Y nosotros llamamos al corredor de la subasta que vivía en California. Oye, Malcolm, ¿qué pasó? Dice Malcolm, es que se nos metió un hacker. ¿Cómo sabes que se metió un hacker? Dice, bueno, porque imagínate, nosotros estamos acostumbrados a 2-3 centavos y de pronto le dieron $10 a un café. ¿A cuál? Al geisha. Así que yo cerré esto para ver dónde está el hacker y cómo defenderme. Al ratito se abrió de nuevo y nos llama Malcolm y dice, hey, Malcolm, ¿qué pasó? ¿Encontraste el hacker? Dice, no era un hacker, es alguien que quiere ese café. Y apostó $10 de salida. Entonces, esa fue la primera experiencia chocante que tuvimos nosotros. Y es allí donde nace la estructura de los microlotes. Entonces, nosotros fuimos pioneros en ese sentido, dando a conocer al mundo entero la oportunidad de vender pequeñas porciones de café en donde le permitíamos a los microtostadores llegar a origen y comprar de manera directa, sentirse más cómodo, sentirse seguro de lo que estaba comprando y así entonces de manera más directa, ¿no?, y en trato directo con el productor, ¿no?, que también le da un valor agregado a lo que él está haciendo, entonces poder adquirir la producción. Yo creo que nos favorece mucho la zona de amortiguamiento del volcán Barú. Estar en este sector con esos microclimas que tenemos, porque estar en volcán ahorita mismo estamos aproximadamente a 22, 23 grados de temperatura. Estar en el lugar que estamos ahorita mismo podremos estar aproximadamente en 18, 19, 20 grados de temperatura.
también nos ayuda mucho la altura. Y en ese proceso hemos venido no solo encontrando los lugares donde da mejor sabor, sino los procesos. Cómo el proceso, como en el vino, puede darte diferentes sabores. Entonces, cómo hemos venido mejorando esos procesos, han hecho que Panamá hoy día tenga cafés que son de muy alto valor de sabor y obviamente un alto valor de mercado. Los nobes juegan un papel fundamental en la producción de café y en también la calidad del café. Y tan fundamental es que sin ellos no se podría, no hubieran podido llegar a lo que hemos llegado en nuestro país con la producción de café y café de alta calidad. Hoy día tenemos técnicos en caficultura, tenemos baristas, tenemos catadores, tenemos especialistas de diferente tipo. Entonces, creo que la invitación es abrir cada vez más esos espacios para que nuestros hermanos nobe se comiencen a adentrar mucho más dentro de la cadena de valor del café, porque eso contribuye no solamente a la sostenibilidad de la caficultura de nuestro país, sino también a su mismo involucramiento con ese proceso productivo y a su prosperidad como gente, como personas que también participan en la actividad económica que es el café. Pero es la culminación o es el desarrollo de 20 años de trabajo que se han hecho en Panamá buscando cómo mejorar, qué variedades entregar, qué podíamos hacer para encontrar mejores mercados para un producto que en su momento prácticamente desaparecía en este país. El precio del café de nosotros se vendió, no era geisha, era un catuay de esta finca, se vendió a $2.32 la libra. Este año, de esta misma finca, un geisha, de la misma altura, pero un geisha, el más alto se vendió a $803 versus 232 en el 2002. El mercado ha cambiado tanto, tanto, especialmente con el geisha. El geisha ha puesto a Panamá en el sitial que hoy en día tenemos, que somos el número uno con la mejor calidad de café. Los que compran estos cafés son los mejores del mundo. De ahí para arriba no hay más nadie. No existe más nadie. Son los mejores del mundo. ¿Quiénes son estas personas que compran este café? La gente que compra este café son asiáticos. La mayoría. Para nosotros los occidentales, donde nosotros nacimos y crecimos con un tipo de sabor de café, cuando nos dan cualquier cosa que sepa diferente, nosotros decimos, esto no me sabe a café. Pero los asiáticos son consumidores nuevos. Ellos empezaron a consumir café hace pocos años. Ellos siempre consumían té. Entonces, en el té hay una alta gama de sabores diferentes, naturales. Entonces, para ellos, cuando tú le pones todos los cafés que pueden producirse de diferentes variedades, automáticamente se van al geisha porque es la variedad que es más floral, que tiene más diferenciación de sabores. Al resto del mercado de otros países les cuesta un poco más porque la gente tiende a decirte, no, pero es que esto no me sabe a lo que yo considero que es café. Pero el asiático no tiene esa parte marcada en su paladar, entonces para él está abierto. Cabe destacar, lógicamente, que el café que consume la Casa Imperial Japonesa es café de Panamá, ¿no? Y eso denota positivamente porque el que sea café panameño, el que esté allí, hace una excelente propaganda, por decirlo de alguna manera, para que pongamos como ejemplo, ¿no?, que las características de calidad de lo que nosotros producimos pues llega a esos niveles. También en el mundo, en general, en el mercado del café, ha habido un cambio. Y es que generaciones más jóvenes se han interesado y existe lo que es una cultura de café. Y el geisha, al ser un café exótico, diferente, esta nueva parte de la sociedad interesada en el café está siempre buscando algo nuevo. Sabores exóticos, sabores diferentes. No son la persona que te está buscando
un espresso o un cappuccino o simplemente una bebida de café. Están buscando realmente sabores diferentes en variedades exóticas. Sí existían baristas antes del 2004, no en Panamá, existían a nivel internacional. En Europa siempre han existido baristas. Japón, pues, también existían, pero Panamá no tenía baristas como tal. Tenían gente que preparaba café, pero no el conocimiento completo o general que tiene que tener un barista. Pero ahora es cuando Panamá dice, aquí voy. Cuando yo estuve trabajando como barista el 100%, pues a mí me gustaba descubrir de qué finca venía el café y todo lo demás, los procesos que tenía el café como tal. Y les comenzaba a contar esto a los clientes y me decían, wow, de verdad, que todo eso se hace. Yo, sí, todo eso se hace. Y yo te lo voy a preparar de esta manera que tú vas a notar que, bueno, ¿a ti cómo te gusta? Y él dije, bueno, a mí me gusta fuerte, a mí me gusta dulce. Yo trataba de buscarle ese toque que el cliente me pedía. Entonces, por eso que hoy en día los clientes buscan mucho más. Porque, sin mentirte, los clientes yo creo que son más baristas que uno mismo. Ellos quieren conocimiento, descubrir. O sea, el barista hasta de política tiene que hablar. Porque el cliente lo necesita, necesita conversar con alguien. Entonces, el saber todo con el café que tú vendas, que nada más vendas dos o tres cafés, y que sepas todo el proceso de ese café hasta que llegó aquí, es muy importante para el cliente. Entonces es la combinación de estos factores que hace que estos mercados estén creciendo y que sean los mercados a los que naturalmente nos tenemos que orientar, porque les interesa esto que estamos haciendo, y Panamá lleva una ventaja sobre otros países porque empezamos a producir geisha mucho antes. Hoy día muchos países están produciendo geisha, pero la fama que ha adquirido Panamá no la tiene otros países que vienen todavía tratando de hacer lo mismo que nosotros, pero no, nosotros estamos tratando siempre de mantenernos un paso adelante para poder mantener este nombre. Una de las formas en las cuales nosotros podemos crear cultura y crear conocimiento es brindarle a las personas una experiencia y docencia alrededor del tema del café. Y eso precisamente es lo que está tratando de hacer el proyecto del Museo del Café de Panamá. No solamente crear un producto turístico desde el cual un visitante a nuestro país puede aprender que tenemos esto y que somos uno de los grandes productores del mundo en términos de calidad de café. ¿Por qué llegamos allí? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Qué lo hace especial? Pero también nosotros mismos aprender de esto. Entonces, el Museo del Café de Panamá precisamente va a ofrecer un contenido, una experiencia alrededor del Café de Panamá, las historias, la cultura, los procesos, cómo es que se prepara este café, cómo es que en el tiempo nosotros logramos esta excelencia que hoy día podemos decir que el café que se vende en subasta más caro del mundo se produce en Panamá. Nosotros acabamos de venir de Holanda, de la feria en Holanda, y había un montón de cafeterías de representantes de Colombia, de Brasil, de todas partes, y cuando llegaban los mismos brasileños, conocedores de café, decían, wow, pero este geisha no es el que probé yo en Colombia, o no es el que probé yo, definitivamente que Panamá tiene algo. ¿Qué hacen ustedes? Y bueno, ese es el secreto, ¿no? Haber puesto el nombre de la caficultura de Panamá en el mapa del mundo, y que cuando hablan de Panamá es hablar de sinónimos de calidad, y saber que tú eres uno de esos protagonistas que ha logrado que hablen así de Panamá, lógicamente sientes una satisfacción personal porque dices que lo que hiciste fue algo bien reconocido, algo bien hecho,
y que lo hiciste porque era parte de tu trabajo. Vamos a llegar a la perfección, tenemos la variedad para llegar a la perfección, tenemos la altura para llegar a la perfección, tenemos el microclima para llegar a la perfección, tenemos la biodiversidad, que estamos cerca de dos parques, el Parque Internacional de la Amistad, el Parque Nacional Volcán Barú, el Parque Internacional de la Amistad de Jaquel, que es un patrimonio de la humanidad, el Parque Nacional Volcán Barú, y estos microorganismos benéficos que benefician al café. Todo esto nos ayuda para que nosotros, los humanos acá, podamos llegar a tener la perfección, que en este caso es 100 puntos. Lo primero que el mercado pregunta es, ¿de qué país es el café? Entonces, para nosotros es muy importante potenciar el nombre Panamá. Una vez Panamá es conocido, entonces para nosotros ya decimos, bueno, dentro de este café existe tal y tal y tal y cual marca. Entonces ya la persona va. Pero es muy importante porque el consumidor llega a una tienda y lo primero que ve es el país. Entonces, que reconozcan a Panamá como un productor de café fino es muy importante. Y hoy día, después de 20 años de trabajo, Panamá es reconocido como el país de los mejores cafés del mundo.